Bueno, a Rachal buenas tardes. Veinte segundos solo para saludar a un Esquera. Eh, Milla Esquera, Ancha, Milla Esquera, John Berí, Milla Esquera, Antolachaile, Gustía y I. Eh, bon, Pena, Gatic, Maita Eré, Milla Esquera, Gente Gustía, M. Salvetela. Va, eh, Osondo, Osondo Nago, M. egotea, Hichi marxismo ariburus, eta, Seta Orainche Bertán, Juan Góra, Hichi Tequitela, Buenas tardes. Estaba diciendo que estoy completamente en desacuerdo. Nada, no, es una broma. Estaba diciendo que estoy muy contento de estar aquí. Me parece una iniciativa muy interesante. También me genera bastante responsabilidad, porque vivimos en un contexto en el que la superficialidad, el eclecticismo, el idealismo. También tratan de tocar al marxismo, ¿no? Y tratan de tocarlo desnaturalizándolo, ¿no? Y haciendo una mezcolanza con otros elementos que justamente lo, lo desnaturaliza, ¿no? Entonces me parece valioso y también me parece, por así decirlo arriesgado si se quiere formular estos términos no bueno yo como todos los que estamos aquí no soy neutral naturalmente eh, soy marxista y además hay un elemento que yo creo que es el punto de partida imprescindible cuando hablamos de marx y es su condición de militante de militante comunista de militante revolucionario a veces en algunas formulaciones no parece que faltara decir ah, si podía haber sido un buen chico no estudioso filósofo trabajaba derecho historia economía pero esto del ...del comunismo, esto de las clases, pues sí, esto de las clases. El tema que yo planteo, en cierto modo, está casi contenido en el propio título. ¿no? Un método completo, sí. Un método completo no quiere decir que dé respuesta para todo. Pero, en realidad, la, la tesis en relación con el método completo la voy a, la voy a exponer... ...con cierto detalle, con el, que, con el que se puede, pero adelanto, ¿no? Que yo creo que si uno lee con atención, simplemente, la primera frase del Capital... Creo que hay muchísimas cuestiones que quedan resueltas. ¿no? Marx no plantea que va a estudiar las sociedades capitalistas. ¿no? Plantea que estudia las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista. modo de producción capitalista que evidentemente no se sienta en el aire, sino que se sienta sobre realidades que ya tienen una serie de elementos. ¿no? Elementos que evidentemente en la medida en que puedan ser parasitados, exprimidos, así será. Por ejemplo, la cuestión que se mencionaba de las relaciones patriarcales, etc. Pero subordinadamente la dinámica que rige la acumulación de sociedades... En las que domina el modo de producción capitalista, como digo, que es la dinámica del capital, de esa forma social particular. Es distinto, por ejemplo, ¿no? Y antes señaló algún ejemplo, eh, señaló alguna cuestión en relación con esto, ¿no? Con elementos preexistentes que son un obstáculo para la acumulación del capital, lo que se mencionó, por ejemplo, de la colonización británica de la India, muy bien traída, son elementos preexistentes que son un obstáculo y que, por tanto, hay que destruirlos. ¿no? Pero el elemento de subordinación, insisto, contenido en esa primera frase, las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista me parece decisivo. Yo quería hacer una exposición, me parece que en este contexto, donde, como digo, hay una tentación constante ¿no? de presentar el marxismo como algo combinable con todo, se puede ser marxista y un montón de cosas más a la vez, ¿no? Se puede ser una cosa y la contraria y en el mismo momento. Me parece que es bueno quizá fijar algunas cuestiones elementales, aunque también me parece que es tentador, claro, eh, debatir, ¿no? Debatir algunas otras cuestiones que han sido formuladas, en particular en relación a categorías teóricas. Categorías teóricas, claro, ni que decir, tiene de carácter social. Que son absolutamente decisivas desde mi punto de vista para comprender la situación actual, en particular dos: la categoría no técnica, sino social, que es la de fuerzas productivas, y la categoría histórica, asimismo, que es la del imperialismo. ¿no? Bueno, eh, decía antes el profesor Astarita, y lo comparto, ¿no? Uf, quedarán cosas, lo decía de otra manera, pero creo que el sentido el mismo, quedan muchas cosas, claro, inevitablemente en el tintero. Te trataré de poner el foco en lo que me parece más relevante, desde ese hilo conductor que señalaba, en relación a por qué sostener que es un método completo. ...de análisis el marxista, ¿no? En todo caso, bueno, no, no vamos a completar nada hoy, ni que decir tiene. Mi dirección de correo está por ahí publicada, los organizadores la tienen. Con toda confianza podemos, ojalá, eh, sigamos debatiendo. Además, hago, un, coloco un pequeño comercial, un pequeño anuncio. Por aquí dejo algunos folletos relativos a la información de lo que hacemos allí en, en Madrid... ...y en el Instituto Marxista de Economía. Si alguien tiene interés, pues luego lo recoge, ¿no? eh, Creo que vale la pena detenerse, aunque sea brevemente, en fijar con precisión cuál es la pregunta que queremos responder. ¿no? Decía Marx, precisamente, en el libro Tercero del Capital, que no es en las respuestas, sino, en ya las, sino ya en las preguntas mismas donde se produce mistificación, donde se produce engaño. Y aclaro que, que mi intención, de, mi, mi pretensión de comprender tiene una, una única intención, que es la de intervenir, la de dotarme Dotarnos, mejor dicho, siempre mejor en plural, de elementos para una intervención que tenga una perspectiva que efectivamente apunte a abrir salidas y no a lo contrario. ¿no? Es decir, ¿Y cuál es esa pregunta? No? Bueno, yo creo que podemos partir de una constatación. Las condiciones de vida de la inmensa mayor parte de la población están impugnadas. No es solo que hayan experimentado retrocesos, particularmente acelerados en el contexto reciente de crisis, en una tendencia que además venía de antes, sino que creo que sería difícil negar que están amenazadas las condiciones de vida, insisto, de la mayor parte de la población, es decir, de la que vive de su trabajo, por oposición a aquella que vive del trabajo ajeno, están crecientemente amenazadas. ¿no? Pero esto podemos caracterizarlo teóricamente. ¿no? Y aquí aparece, en primer lugar, la noción de fuerzas productivas, a la que luego me referiré con más detalle. ¿no? Creo que es una mala, mala aproximación y, además, diría que incompatible con el método marxista hacer una interpretación de las fuerzas productivas en un sentido puramente técnico, ¿no? como cuando Harnecker decía la productividad y lo ponía en mayúsculas, ¿no? Hablan la letra esto que se dice de gritar en internet si pones las cosas en mayúsculas, ¿no? No, si las fuerzas productivas fueran productividad, ni siquiera hablaríamos de fuerzas productivas, ya tenemos la productividad, ¿no? Es decir, alguien podría sostener, seguro que sí, y lo debatimos, ¿no? Que el desarrollo de la industria aumentista es un desarrollo de las fuerzas productivas, no desde mi punto de vista, de acuerdo al contenido social que tiene dicha categoría teórica en el marco del planteamiento marxista, ¿no? Desde mi punto de vista, una manera de focalizar mejor esa pregunta en relación con la amenaza cierta, no ya de que no haya mejoras paralelas a, a los avances científicos técnicos, sino que al contrario las condiciones de vida estén cada vez más impugnadas, tiene que ver en definitiva con una distancia que se acrecienta entre esas posibilidades materiales y su plasmación efectiva en términos de las condiciones de vida. ¿no? Y si esta es la pregunta, ¿cómo la abordamos? No? Bueno, pues como descartamos lo de los pozos del café y lo del tarot, pues nos queda el método científico: detectar cuáles son las leyes que rigen la acumulación capitalista, partiendo del hecho de que los problemas, los que señalo, aunque sea de manera muy sintética, evidentemente no son resultado de la casualidad, sino que son resultado de las causas que los provocan, causas evidentemente acordes con la dinámica, con la lógica propia de esta forma de acumulación histórica que es el capitalismo. ¿Qué es el marxismo, no? Y qué no es, sobre todo, ¿no? Tengo un amigo mexicano que es muy divertido ir a comer con él a menudo, ¿no? porque él le llegan a pedir la, la comanda y tal, ¿no? Y el tipo dice, mira, en realidad la sopa de marisco podía ser... Y empieza a cambiar, cambiar, y cuando se va al camarero, decir, ha pedido una cosa que no había en el menú directamente, ¿no? Bueno, pues esto no es el marxismo. No se pueden ir cogiendo elementos, intercalando, no es eso. Es un método de análisis. Y que sea un método de análisis tiene que ver con algo imprescindible, lo que le exigimos, la consistencia lógica y su compatibilidad con los hechos. Entonces, esta idea de que todo es mezclable, compatibilizable, esta idea... A mí me gusta citarlo, María Moliner dice que ecléctico, el sinónimo sería acomodaticio, ¿no? Y creo que es una buena definición, ¿no? ¿Para qué andar cambiando chaquetas si podemos tener una con todos los colores, no? Que eran feas las chaquetas con muchos colores, ¿no? Es decir, no hay tal, tal posibilidad, ¿no? Es decir, se puede no ser marxista, ¿no? Y se puede tomar cervezas, ¿no? Tal y mucho, ¿no? Porque es una guarrería. Pero se pueden tomar cervezas, claro, con, con no marxistas, ¿no? Pero... Pero no se puede ser marxista y decir que no es importante la ley del valor. Y no se puede ser marxista porque es incompatible con ello decir que lo de la ley del descenso tendencial de la tasa de ganancia es una cosa que bueno pasaba por ahí, pero que no está claro, ¿no? Porque a ver, ¿quién era ese tal Engels que se permitió editar, ¿no? Los textos de Marx, transcribiendo lo que Marx había dejado manuscrito, ¿no? No y no, pero no por una cuestión de literalidad ni siquiera de legitimidad sino del propio desarrollo histórico perdón desarrollo teórico de acuerdo al propio método expositivo de Marx es muy interesante leer no solo en relación con Arabia esto no en relación con, con la economía esas sociedades en las que domina el modo de producción capitalista no solo el texto sino también los prólogos y el epílogo en particular no a la, a la, a la segunda edición y esto por qué porque eh, presenta lo que va a discutir y también lo que va a exponer, perdón, y también discute aquellas interpretaciones que se han hecho a partir de la circulación de la, de la primera edición, bueno, luego las cartas y, y todo esto, ¿no? Entonces yo creo que esto es, es, es importante, ¿no? Situar que Marx, sabéis qué dijo, Marx dijo lo que quiso decir. Entonces entrar a la discusión de que en realidad aunque Marx decía quería decir es una, un planteamiento desde mi punto de vista ilegítimo. Por cierto. En relación con la ley del deshonra potencial de la tasa de ganancia, el propio Marx decía que era la culminación, la ley más importante del análisis situado en el terreno de la economía política, o para decirlo con más precisión, de la crítica de la economía política. ¿no? Marx formula un método de interpretación de la reproducción de las sociedades, lo señalaba antes Arancha, apoyado en una concepción materialista del mundo, una forma de pensar dialéctica. Yo no tengo formación en filosofía y está clara, así que evito por una vez un charco, y también porque ando justo de tiempo, pero sobre la base de una serie de categorías que a mí me parece que a menudo menospreciamos o infravaloramos o infrautilizamos la potencia analítica que tienen, ¿no? que son las categorías precisamente de fuerzas productivas, de relaciones de producción, de superestructura, pero no consideradas aisladamente. Yo, yo soy profe, intento explicar esto y lo primero que digo es que no, nadie piense ni que voy a resumir en una línea, ni que voy a explicar de manera completa cada una de ellas, sino que la explicación trata de dar cuenta de lo que es y solo se puede entender lo que es desde el punto de vista de la interrelación. ¿no? Eh, ausente toda excluida mejor dicho no toda interpretación mecánica automática dogmática. pero qué es lo importante de esta formulación general incluso antes de pasar a las sociedades capitalistas o en las que domina el modo de producción capitalista que marx ya sitúa aquello que recurrentemente de lo que recurrentemente nos surtan en el análisis económico convencional en particular el que padecemos en nuestras facultades ¿no? que son los sujetos porque solo a partir de la interacción de los sujetos, sujetos-clases, podemos pretender explicar algo. ¿no? Hay una. En un momento que no era cualquiera, en, en el mes de abril de 1917, resumía, en el marco de un texto, ¿no? una especie de punto de inflexión, Lenin en las, en, las, en las cartas sobre táctica. Normalmente se edita dentro de, de las tesis de Abril, ¿no? Resumía, decía, no, que, que lo, lo que miraba el marxismo es el conflicto de clase, mejor dicho, la correlación de clases. A un, Aún con más finura, ¿no? en la peculiaridad concreta de cada momento histórico. Frente a aquellos, digamos, que, que piensan que marxismo es, si uno dice burguesía, más o menos una de cada cinco palabras. No, no. Correlación de clases en la peculiaridad concreta de cada momento histórico. Yo no quitaría ni una preposición, precisamente para señalar esa aproximación que ha de, hacer la, que ha de ser. La dialéctica no es una cosa de. De los malos, los filósofos, venga, primero, pasad el peaje, de ver quién entiende algo de esto, sino la forma de aprender la realidad precisamente tal y como es. ¿no? Bueno, y ese método de análisis de sociedades toma basado en una concepción materialista del mundo, como decía, en una forma de pensar dialéctica, toma concreción vinculada a esta concreción, a la propia trayectoria política de Marx en la detección de que en torno. A lo económico se encuentra la clave de los padecimientos que ya entonces sufre la clase trabajadora. Y por tanto se dedica a estudiar economía y tiene una frase, Marx se equivocaba muchas veces, por ejemplo cuando dijo que en una semana se quitaba esa mierda de la economía. ¿no? Y pasaron los años y los lustros y los decenios y murió solo teniendo escrito y ni siquiera acabado del todo una parte de lo que iba a ser la estructura del, del capital. ¿no? Y, sin embargo, y sin embargo, valiosa. ¿no? Eh, Decía, ¿no? Tiene una estructura expositiva, ¿no? Porque buscamos algo, porque difícilmente podemos encontrar nada si no sabemos qué buscamos. Digamos, para, para visualizarlo así de forma un poco quizá chusca, pero, pero muy gráfica, ¿no? Bueno, estamos en un contexto de alto desempleo, ¿no? Sabemos, ¿no? ¿Y por qué hay tanto desempleo? ¿Por qué venimos de una situación de tanto desempleo? Ah, tampoco requiere mucha teoría constatar que hay un contexto de crisis, de interrupción de la acumulación. Podríamos pensar, si en lugar de haberse interrumpido, ralentizado, detenido la acumulación, hubiera seguido desarrollándose en una escala amplia, habría habido más empleo. Es una simplificación, ya sé que hay mecanización, solo para abreviar, ¿no? Y a su vez, ¿por qué hay una interrupción de la acumulación? Evidentemente, si la rentabilidad fuera suficiente, si pudiéramos mover las cosas decretándolas y estableciéramos una alta rentabilidad, es evidente también que la acumulación habría sido más amplia, etc. ¿no? Pero muchos se quedan ahí, y en realidad con lo que acabo de decir no he dicho teoría, he constatado casi de forma inmediata ¿no? lo que ocurre. La teoría empieza cuando nos planteamos por qué la rentabilidad cae, o mejor todavía, por qué en los ya últimos 50 años, en el marco de la economía mundial, no se ha conseguido mantener un nivel de rentabilidad suficiente para impulsar un proceso de acumulación sostenido relativamente amplio en cuyo marco no sé qué. Y planteándose esta pregunta, lo primero que constatamos es que no hay atajos. No hay atajos, porque tenemos que empezar por definir qué es la rentabilidad. Marx lo decía, lo, lo recordaba Aranza yo, suelo decir, no me parece que es gráfico, ¿no? Que Marx es la culminación histórica de la mejor tradición del pensamiento económico. Y esto podríamos decir incluso que en parte por incomparecencia del contrario. ¿no? La economía burguesa se inmola. La economía burguesa se inmola en el mismo momento en el que se constituye el planteamiento teórico de Marx y no es una casualidad. No, tenemos, no podemos tener ninguna pretensión de explicar las discusiones teóricas descontextualizadamente del marco histórico en el que tienen lugar. ¿no? Y el hecho es que en el último tercio del siglo XIX en Europa lo que está ocurriendo es que el despliegue, el pleno despliegue podríamos decir de la lógica capitalista desvela no solo sus contradicciones, sus dificultades, con la forma de la crisis en particular, sino muy señaladamente el conflicto que le es inmanente, el conflicto de clase, que se expresa políticamente. Se expresa políticamente con la constitución del movimiento obrero y a su vez se refleja también en el terreno teórico. ¿no? Frente a eso directamente la economía burguesa lo que hace es darse la vuelta, dejar de mirar para asegurarse de no ver, incluso en las preguntas. ¿no? Eso es lo que constituye el enfoque neoclásico y toda la estructura económica en el terreno teórico burguesa. Ni que decir tiene que keynesianos, con el prefijo que se quiera, incluidos. Y lo que hace Marx es remontar, es constatar que también en el análisis social las apariencias pueden engañar. Y que si hay ganancia es porque hay plusvalía, si hay ganancia es porque hay explotación, si hay ganancia es porque hay trabajo no pagado. Y por tanto la explotación no es una categoría moral, ni una categoría de denuncia sino que es una categoría científica en la medida en que con ella reflejamos el hecho material sobre el que se asienta la reproducción social en las sociedades capitalistas. Trabajo no pagado que con una serie de mediaciones la competencia la competencia en definitiva esto evidentemente es muy simplificador, pero quizá puede valer, ojalá no para este momento, partiendo de la explicación de cómo se intercambian las mercancías, lo cual no es una cuestión cualquiera, puesto que estamos hablando precisamente de la economía capitalista que es la máxima expresión histórica de la economía de mercado, es decir, de las economías en las que tanto el reparto de los recursos para su consumo productivo como el propio reparto de lo producido no se hace de una forma directa, sino a través del mercado. Y máxima expresión porque incluso la capacidad de trabajar se convierte en mercancía la fuerza de trabajo. Por tanto, explicamos cómo se intercambian las mercancías y así explicamos cómo se intercambia la mercancía fuerza de trabajo, que no tiene un lugar cualquiera, ¿no? porque de ella ni más ni menos de su valor expresado en el precio depende tanto las condiciones de vida de la mayor parte de la población como también el espacio que se deja, digámoslo así, de manera coloquial, para el trabajo no pagado, para la plusvalía que apropiada, resultado de la competencia entre capitalistas como ganancias, permite tanto su consumo, su supervivencia, su consumo improductivo, como también la acumulación. ¿no? Ley del valor, explotación, competencia. Y antes se dijo una cosa, lo decía lo el decía este profesor Astarita, ¿no? la relación de fuerzas, como si la relación de fuerzas importara. Claro que importa. Porque es que lo que determina la ley del valor es el contenido social del valor. No está preestablecido, si fuera una cuestión técnica, no de relación de fuerzas sociales, estaríamos en Ricardo. El de contenido del valor, como se explican los precios, es el resultado de dos procesos preparados, voy a decir un par de frases, igual digo social socialmente 15 o 16 veces. La determinación del valor es social. Se realiza socialmente, en primer lugar porque la producción lo es, y en segundo lugar Porque hai unha validación, unha exigencia de validación social de los trabajos privados, aquí se produce moitas veces unha confusión, o hecho de que a validación social venga al final, hai quien piensa que le leva a a a consistir o no máis importante, non, és al revés, és el refrendo. Difícilmente pode variar ampliamente e limitadamente, sobre todo, ¿no? E sobre esta base Marx saca unha conclusión, formula unha lei, algo que ocorre necesariamente. Y algo que ocurre necesariamente, ni más ni menos que sobre aquello que construye la fuerza motriz de la conexión capitalista, la rentabilidad. Hay algo que ocurre necesariamente y es que tiende a caer. Tiende a caer. Bueno, aquí, aquí la vagancia de algunos académicos es brutal, ¿no? Ah, no se verificó, no se verificó, hombre. Si ni siquiera había hecho falta leer el capítulo siguiente entero, valía con el título. Factores contrarrestantes. Y a su vez, los propios límites históricos de esa capacidad de contrarrestar. Muy abreviadamente, porque no es. No hay espacio para desarrollarlo más, ya no te voy a volver a mirar, ancha, nunca más, además, en este rato, ¿no? Pero es decir, el trasfondo es muy sencillo hay una exigencia de explotación, de, de explota, perdón, hay una exigencia de aumento del grado de explotación. No es una cuestión situada en el terreno moral, la maldad de los capitalistas, qué tíos, joder, siempre empeñados ¿no? en que la gente viva mal, ¿no? no son las exigencias de la acumulación capitalista, son las exigencias de una sociedad organizada sobre esas bases. De hecho, hay una, una, un terreno en el que se, se verifica, yo creo, ese carácter superficial, limitado y yo diría vocacionalmente limitado la economía burguesa, ¿no? Las categorías de la distribución que pretenden se explican per se, se explican por sí solas, ¿no? Cuando si nosotros constatamos, si nosotros apreciamos, si nosotros observamos en la superficie que hay salario y hay ganancia, y dentro de la ganancia, en su forma productiva, comercial, financiera, es porque previamente. Existen unas relaciones de producción, resultado de las cuales, como hay trabajo pagado y trabajo no pagado, hay salario y hay plusvalía o plusvalor. Y después, digámoslo así en un sentido lógico, no cronológico, ¿no? hay una pugna competitiva por parte de los capitales, porque está en sus genes, tienen que ser competitivos, es el imperativo de vida o muerte, capital que no es competitivo, capital que desaparece. Y por tanto pugnan por apropiarse cada uno de ellos de una fracción suficiente de toda esa parte de trabajo no pagado. Y es sobre esa base que tenemos la capacidad de explicar que las categorías de distribución simplemente son el reflejo de las categorías de producción. Y qué fraude todos aquellos que nos dicen, ya sabéis, cooperación y desarrollo, blah, blah, blah. compensemos un poquito la distribución, queremos resolver los problemas, queremos resolver el problema de pobreza, resolvámoslo, pero entonces tenemos que tocar la explotación. Desde mi punto de vista aunque sea muy esquemático en la forma que voy a reducir, resumirlo ahora, la clave de los problemas que planteaban tiene que ver precisamente con las exigencias del capital, del capitalismo, de su acumulación, con todo su desarrollo histórico, en torno a una necesidad siempre acrecentada de aumentar el grado de explotación. ¿no? Y aquí venía un elemento de debate que, que tiene que ver justo con, con las nociones de fuerzas productivas y de imperialismo, porque desde mi punto de vista, esto de las fuerzas productivas no es una cosa más. ¿eh? De hecho, bueno, muchas veces en las facultades también y en la vida política y social, ¿no? El desarrollo, el desarrollo, el subdesarrollo, ¿no? Usted ahí, bien pensado, ¿desarrollo de qué? Desarrollo, bueno, Naciones Unidas hizo ahí una aportación brillante, desarrollo humano, estábamos todos ahí dudando, equino, canino, ¿no? Desarrollo humano. Pero ¿desarrollo de qué? ¿Cuál es la categoría? La categoría es desarrollo o no de las fuerzas productivas. Y de nuevo, hay que escapar desde mi punto de vista de toda interpretación técnica de las fuerzas productivas, ¿no? Hay un... Yo creo que con esta luz. Y mis años ni con gafas. Leo, esto del intercambio de citas es un poco... es muy limitado, ¿no? Antes dijo también eh, el profesor Stadita una cosa que, que... No, no, esto lo, dijo, esto lo dijiste tú, William, William, en el camino esta mañana, creo, ¿no? Ya no tengo ni idea de dónde escucho las cosas ni dónde las digo. Bueno... Eh, no, no, no estoy planteando que una cita tenga un carácter probatorio, que zanje la discusión, nada por el estilo. Sí creo que puede ser una buena forma de invitar a ella. ¿no? De invitar a ella ¿no? Por cierto, Trotsky no dijo que no pudiera haber desarrollo tecnológico. Lo que dijo es que las fuerzas productivas habían dejado de crecer. Esa es la frase literal. ¿no? Lo cual admite, por cierto, una discusión muy sugerente. Algunas, algunas afirmaciones en relación con las fuerzas productivas. ¿no? Hay un texto de Wagontier, un, un autor francés, es un texto antiguo, es un texto del año 71. Yo recomiendo mucho su lectura porque me parece verdaderamente clarificadora. Y él dice, entre otras cosas, estas consideraciones generales se imponen particularmente cuando se trata de la categoría a la vez social, económica e histórica de las fuerzas productivas, en la que se encuentran implicadas de forma esencial las relaciones más profundas entre el hombre y la naturaleza. Y de los hombres entre ellos en su actividad productiva. Y sigue: las fuerzas productivas no se reducen, no se dejan reducir, aplanar en magnitudes medibles conjunto de máquinas, de materias primas o auxiliares y de fuerzas de trabajo simples o cualificadas. No constituyen un conjunto tecnológico, aunque presenten como los valores de uso un lado, un aspecto medible por los métodos de la ciencia de la naturaleza o de la tecnología. Las fuerzas productivas incluyen elementos medibles por la tecnología o las ciencias aplicadas, el rendimiento de un motor, la cantidad de energía a la que dispone cada trabajador, etc. Pero no se aplana en absoluto, no se dejan reducir a estos elementos cuantativos que proporcionan indicaciones en cuanto a su crecimiento, pero no pueden ser suficientes en ningún caso para apreciarlo. Otro autor, este canadiense, Louis Gil, añadía, ¿no? el método marxista considera las fuerzas productivas en la sociedad burguesa no como simples objetos materiales medibles, con la ayuda de técnicas estadísticas, sino como una categoría económica y social expresión de una relación social, subraya esto, que implica a clases opuestas en la que se manifiesta la contradicción entre el carácter cada vez más social de la producción y el carácter privado de la propiedad de los medios de producción. Y lo que constatamos es que el capitalismo, la puesta en marcha de las relaciones de producción capitalistas que hizo posible de manera efectiva un enorme desarrollo de las fuerzas productivas en una primera etapa, que ni que decir tiene que ni fue ni podría haber sido un desarrollo idílico. Se hizo sobre la base, por definición, de la explotación. Se hizo también sobre la base del pillaje, del pillaje colonial y no solo colonial. ¿no? Por tanto, no tiene nada de idílico. Pero hubo un desarrollo efectivo de las fuerzas productivas y no estoy hablando de un terreno místico. Es decir, es la industrialización, la urbanización, los grandes medios de transporte. Es la constitución de la clase trabajadora, que precisamente abre la perspectiva de una salida. ¿eh? Entonces, partiendo de esto, lo que se constata, y creo que hay una simplificación en la reducción de nuevo de la discusión sobre el imperialismo en la forma de... En lo que tiene que ver con su condición de una, de una etapa histórica, ¿no? Creo que es, antes dije la cuestión esta de, la, de las relaciones de fuerzas, que claro que están detrás del valor, ¿qué si no? Pero escuchaba antes y bueno, y, y leyendo y otras discusiones, ¿no? Ya incluso me, me rayaba un poco yo, ¿no? Con la... Con la propia. hasta la traducción, quizá, ¿no? cuando Lenin decía que operan, pero que son socavadas. Y como no tengo conexión, dije, jo, yo creo que sé lo que significa socavar, pero pff, me gustaría verlo, ¿no? A ver qué acepción. Perfecto, qué acepción tomar, ¿no? Pero seleccioné, no sé si merece la pena, pero por ejemplo, en, en la obra del 16, de 1916, El imperialismo, fase superior del capitalismo, él dice, ¿no? Aunque la producción sigue reinando como antes y es considerada la base de toda la economía, en realidad ha sido socavada. ¿no? Eh, no, no tendría problema en decir que quizá, si la traducción es fiel y tal, que seguramente lo sea, puede ser una forma poco afinada de decirlo, ¿no? poco, poco precisa, ¿no? porque efectivamente puede dar la sensación de que primero se afirma y luego se niega. ¿no? Pero claro, si seguimos leyendo, vemos, por ejemplo, que se plantea que las operaciones de los monopolios capitalistas, Lynn no decía que el capital bancario subordine al industrial, lo que dice es que se fusionan, que se construye el capital financiero, y es verdad que ya utiliza la expresión de Hilferding, aunque antes de que Hilferding se dedicara a otras cosas de gestión del capitalismo. ¿no? Decía, las operaciones de los monopolios capitalistas en las condiciones general de la, generales perdón, de la producción mercantil y de la propiedad privada conducen inevitablemente al dominio de la oligarquía financiera. Y añade, se lo reparten, se reparten en el mundo, en el mercado mundial, proporcionalmente al capital, proporcionalmente a la fuerza, porque otro procedimiento de reparto es imposible en el sistema de la producción mercantil y del capitalismo. El propio Gill explica, sobre la base de la premisa que Marx formula el capital, supuesto, digamos, de que las tasas de ganancia individual convergen a la media, es un supuesto tan disparatado desde el punto de vista de describir la foto como imprescindible desde el punto de vista de la tendencia, precisamente formula una, una expresión que yo creo es muy gráfica, ¿no? La idea de como si todos los capitalistas fueran los accionistas de una gran empresa. ¿no? Aquí está señalado. ¿Con qué tiene que ver la fuerza? Aunque lo otro sería economicismo reduciendo a un contenido técnico los procesos económicos, claro que la fuerza importa. ¿Quién podría? Había una fórmula de un viejo profesor de ya jubilado de mi, de mi facultad, Antonio Ramos, que decía la expansión internacional que tiene que ver con la productividad, claro, con la productividad del trabajo, pero también con los cañones de las armadas imperiales. Bueno, igual si digo y también no estoy señalando con claridad el elemento de subordinación, pero joder, lo he dicho en siete palabras, ¿no? Yo, si me deja arancha, os lo cuento un rato más largo, ¿no? O cuando dice, los monopolios que surgen de la libre competencia no la eliminan, no la eliminan y no pueden eliminarla. Porque la competencia forma parte constitutiva del proceso de acumulación capitalista. Porque primero está la producción de la plusvalía y después su reparto. Su reparto no tiene que ver con que sea pacífico. No es, ni podría ser pacífico. La pugna competitiva. Hay algunas más, ¿no? Entonces, sobre esta base, lo que constatamos, lo que a mí me parece que el método marxista aporta, es la constatación de que esa formulación teórica. La ley del descenso tendencial de esa cosa que no era algo que pasaba por ahí, sino la fuerza motriz de la acumulación, no solamente señala el carácter contradictorio del capitalismo, sino que señala un carácter crecientemente contradictorio, los límites históricos del capitalismo. Y en ese sentido, yo, yo lo concreto, y voy a las conclusiones, te robo un minuto, pero da solo uno. Eh, yo formulo una, una expresión que es muy, muy simplificadora, ¿no? y no tiene ninguna pretensión, digamos, de, de, de explicar todo, ni, pero juego con la idea de crisis ajuste crisis para señalar no como frente a toda la retórica de las crisis como tropezones de las crisis como momentos cíclicos lo que hay es otro estatus conectado con los límites históricos del capitalismo y por cierto resumo la fórmula en ajuste que quizá no sea la mejor forma de resumirla porque bueno de ajuste igual parece que se sitúa la discusión en el terreno del debate de la política económica tal no no cuando digo ajuste digo desvalorización de la fuerza de trabajo a través de mecanismos directos, indirectos, como exigencia de la dinámica de la acumulación capitalista, llegado... Nada de toda esa retórica de neoliberalismo, no sé qué, ¿no? Me horroriza. No sé, ya sé que en según qué foro, si no dices neoliberalismo, cada 30 segundos te miran mal, ¿no? Bueno, pues vaya caracterización teórica. O sea, neoliberalismo, el capitalismo malo. Por tanto, hay uno bueno, ¿no? Que te, que te, que te empiezo a caer mal. Me ha dado un minuto, voy a meterlo en un minuto todo. Conclusión, solo anuncio. Si sostengo que el método marxista y particularmente en su aplicación al estudio de las sociedades actuales, las sociedades, la economía mundial, ¿no? como ponía en el título, en las que domina el, el modo de producción capitalista, es un método completo, es precisamente por el lugar en el que sitúa la explotación. La explotación es la base angular. Es a partir de la explotación que podemos entender que podemos remontar. Siempre pongo la imagen del iceberg, ¿no? Vemos la forma que aparece, ¿no? Y algunos dicen, ah, si la fotografiamos con mucho detalle, la explicamos. No, tenemos que bucear y bucear hasta el fondo para así poder remontar y explicar la forma que toma. ¿no? Eh, de hecho, sobre esta base hay algunas discusiones que quedan resueltas, ¿no? Es decir, el debate sobre la democracia en capitalismo. Pero, primero, en términos genéricos, ¿se podría hablar de democracia en sociedades en las que quién trabaja y quién no es decidido solo por una pequeña parte de la población en función de la propiedad los de medio de producción? Pero si lo vemos en términos históricos, incluso algunas conquistas democráticas, inevitablemente limitadas, acotadas, con fecha de caducidad, se revelan cada vez más incompatibles con las exigencias de la rentabilidad. Y lo último que quería decir era que si queremos solucionar los problemas, puesto que la causa última tiene que ver con una organización social levantada sobre la propiedad privada de los medios de producción y todo su desarrollo histórico, la única forma de impugnarlo, de resolver los problemas, es impugnando esa premisa, es decir, situando la discusión en el terreno de la expropiación. Bueno, Millasker, muchas gracias. A vuestra disposición.